hoy aquí para inaugurar estas instalaciones anexas al Estadio Municipal de Fútbol. Nos acompaña parte de la corporación, el alcalde, el director municipal de la Administración General del Estado, don Alejandro Brito, el consejero de deporte, el cabildo, don Adolfo. Y paso la palabra al alcalde Gregorio, que les va a explicar un poquito en qué consistió y el sentido de esta instalación y lo que se hizo. Bien, yo creo que simplemente agradecer al señor alcalde la invitación a la institución, obras complementarias de las operaciones deportivas. Y ustedes se han ejecutado gracias a la colaboración. Para dotar al municipio de Santa Cruz de unas infraestructuras deportivas que venía demandándose desde hace tiempo. La verdad que yo en esta primera vez que estoy aquí, me parecen modélicas, bien sencillas y que se le puede sacar bastante rendimiento. Solo falta pedirles encarecidamente que contribuyan a la emisión de mantenimiento de las instalaciones con ustedes una vez que se dan al público. Buenas tardes a todos. Señor director de Ciudad de Administración del Estado, amigo Alejandro, bienvenido a San Caliente, gracias por venir. Señor consejero de Deportes del Cabildo, Adolfo, amigo, gracias por estar aquí también, amigo de la corporación. Disculpar a algunos que no han podido estar presentes, unos por razones laborales y otros por motivos personales que no están aquí, sino los compañeros de corporación. Bien, decirles lo que ustedes saben desde que hemos llegado al gobierno municipal, lo que hemos tratado de trabajar en defensa de los intereses de los vecinos, como todos los compañeros estamos. Teníamos una inquietud grande en seguir mejorar estas instalaciones magníficas en las que estamos hoy. Se había trabajado en la anterior legislatura en hacer todas estas instalaciones, el campo que estaba de tierra, por poner el césped, arreglar y demás. Y nosotros siempre habíamos pensado en hacer instalaciones pues similares a las que estamos hoy, las que hoy estamos inaugurando. En un principio, pues el problema más grande que teníamos era el problema de financiación, que como bien ha dicho el director insular, pues gracias a la colaboración interadministrativa y gracias a las obras del plan, pues hemos logrado la financiación para estas obras. También decir que ha contribuido mucho también el ingenio, la imaginación y la profesionalidad y el acierto que hemos tenido en contratar a un arquitecto que está dejando entrar el Condición Caliente pues su huella y su detalle, y la verdad que estamos muy contentos con todo lo que se ha estado haciendo, con lo que está haciendo, con los proyectos que está presentando. Así que en principio, las primeras, cuando vino el primer fondo del Plan E, fueron 200 y pico mil euros, lo primero que hicimos, y le pedí al arquitecto del grupo de gobierno y desde toda la corporación también, parte de la corporación, le pedimos que vamos a hacer 4 o 5 obras, vamos a hacer las obras de forma que independientemente de que suponga hacer unas infraestructuras importantes para el municipio, también cumplan con el fin que fueron que dar empleo y ayudar y colaborar con las empresas locales del municipio. Hemos tenido la suerte de poder adjudicar las 4 primeras obras del Plan E a 4 empresas de Juan Caliente, y el ejemplo de la buena ejecución y la profesionalidad de las mismas empresas es esta empresa que ha ejecutado esta obra, la Angélica Barreto, y es esta obra que ustedes están viendo, que bajo el punto de vista de Alejandro, que es profesional en la materia, yo la encuentro impecable. Así que es una obra con un presupuesto de casi 180 mil euros, donde, como bien ha dicho el director insular, pues no solo participó el fondo del Plan E estatal, sino que también participó el Cabildo de La Palma. En primer lugar, a través de la Consejería de Medio Ambiente, si usted recuerda, cortando y talando todos los pinos aquí en la zona, también, cortando también, haciendo una limpieza de toda la zona que ustedes por ahí detrás, también que se ha hecho, y con el vallado perimetral de toda la instalación, que está financiado y subvencionado también por el Cabildo Insular de La Palma. Desde la Dirección General de la Administración del Estado y desde Alejandro Brito, siempre como alcalde, lo que he recibido es buen trato, y siempre he recibido por parte de él ese interés por ayudarnos a
colaborar y trabajar en todos los planteamientos que le hemos hecho desde Puente Aliente, no solo para el deporte, sino con todos los expedientes también de daños, tanto del incendio como de la riada. Decirle también que antes comentaba el consejero de Deportes del Cabildo que desde que llegó estaba comentando que tenemos muchas posibilidades de que el club de fútbol de San Caliente, el deportivo de San Caliente, suba de categoría, por supuesto, la ilusión de este alcalde. Hombre, ¿qué alcalde no tiene ilusión porque se vaya progresando deportivamente todos los clubes deportivos de su municipio? Pero lo que sí es cierto es que también necesitamos seguir avanzando las instalaciones anexas y que estamos necesitando con urgencia, también por las inclemencias del tiempo, un nuevo graderío por un techo. Nos hace falta. Así que desde aquí espero que desde el Cabildo Insular de La Palma y del consejero, pues antes de que termine esta legislatura, ver ese trozo de grada que hace falta con el techo para que todos los aficionados puedan disfrutar de los encuentros de la Unión Deportiva Fuencaliente. Decir nada más, me queda que agradecer a los trabajadores del ayuntamiento, a todos ellos, al coordinador de obras del ayuntamiento, el esfuerzo y el empeño que pone siempre en cada una de las obras municipales, que trabaja mañana y tarde noche, siempre está en cada uno de los detalles, al coordinador de deportes también, que tenemos que nos acompaña aquí, Ricardo, que también tiene una preocupación, un desvelo para mantener estas instalaciones impecables, y a todos ustedes por la asistencia. Muchas gracias por venir. Decir también que aquí la empresa era un compromiso que tenía, le había dicho, digo, si nos sacan las obras salen en fecha y nosotros les pagamos en fecha también, es decir que aunque estas obras son financiadas al 100%, el 30% final, que son 54 mil euros, tiene el ayuntamiento que adelantarlos para que cobren y después no, el Estado no los revierte. Digo, si te pagamos en fecha, yo creo que deberías poner por lo menos unos cochinos. Efectivamente, él cumplió con su palabra, terminó en fecha y los cochinos los tiene ahí, que los tiene, están esperando para degustar la obra. Con los cochinos, el vino y las papas y la compañía de Caldero.com, al cual les agradezco también que estén por aquí acompañándolos, yo los dejo. Muchas gracias y que haya salud para todos para disfrutar estas magníficas instalaciones. Y queden inauguradas las instalaciones, pero me está diciendo el director de Ciudad Alejandro que hay que inaugurarlas con un tiro a la canasta. Vamos a ver quién da si hay yo. O el consejero, yo lo tengo aquí al lado. Thank you.